¿Qué tal amigos del canal Juanquitec? En esta ocasión vamos a restaurar estos audífonos Bluetooth, el cual me los trajo una persona que ustedes pueden ver el estado en que está. Vamos a restaurarlo, vamos a hacer cambio de ese cable. Ahí están viendo la marca, son de estos que pueden sostener en la oreja y como pueden ver el estado pésimo en que están. El dueño quiere que le cambiemos el cable, que los dejemos nuevamente funcionales porque incluso ya no le sonaban a causa de que los cables estaban totalmente destruidos y es lo que vamos a hacer en este video. Pues bien amigos, entonces lo que necesitamos primeramente va a ser un cable de esto que lo podemos sacar de unos auriculares que ya no ocupemos. Lo importante es que tengan 4 o más líneas. Vamos a irlo recortando conforme el tamaño que tienen los anteriores. Ustedes ahí hacen su medición y los dejan muy similares al largo que tenían. Bueno, primeramente vamos a desmontar esta parte, el lado izquierdo si no me equivoco, y como pueden ver aquí lo que tenemos nada más es una pequeña plaquita donde van conectadas lo que sería las baterías. Aquí tenemos los contactos para que soldemos la batería, el auricular y las líneas que llevan el sonido. Uno trae el sonido y el otro lleva lo que sería la energía, la alimentación para que los audífonos funcionen correctamente. Entonces primeramente vamos a ir desconectando todo para que vayamos a hacer la restauración y cambiemos los cables. Ok, entonces como pueden ver simplemente vamos a ir sacando los cables que ya están destruidos como están viendo ahí en pantalla. Y a continuación pues vamos a agujerear aquí, vamos a hacer el agujero para introducir el nuevo cable que vamos a cambiar y calculamos que entre, y posteriormente al final del video pues si quieren le ponen pegamento ahí nuevamente para que no se saquen, porque en este caso aquí no es necesario que hagamos un nudo ni nada, simplemente se le va a echar pegamento para que no se jale. Ok, una vez que ya tenemos esta primera parte vamos a ir al otro lado. Vamos a desmontar la parte donde van los botones de encendido. Mejor dicho, en esta parte estaría lo que sería la placa electrónica de estos auriculares Bluetooth. Debemos ir tratándolo con más cuidado para evitar de que vayamos a dañar nuestros auriculares Bluetooth. Vamos extrayendo la plaquita con mucho cuidado y no vayamos a destruir nuestros auriculares. Simplemente vamos a ir sacando hasta que se destraben las trabitas donde se queda la plaquita. Igualmente aquí tenemos que fijarnos bien exactamente dónde va cada color del cable, porque posteriormente cuando vayamos a hacer la sustitución vamos a soldarlo igual. El color no es importante, simplemente van a tener cuidado que el color que va del lado izquierdo sea el mismo que vaya al lado derecho. Vamos desconectando el cable, como les digo, con mucho cuidado, y tenemos cuidado de dejarlo a como estaban. Recuerden, dos cables traen lo que sería la energía, que en este caso son el rojo y el otro color, bueno, gris. Los otros dos cables que son los del auricular, el sonido. Una vez que desmontemos, vamos a introducir la otra parte del cable. Como pueden ver ahí, también, amigos, los colores que tenemos que volver a soldar nuevamente. Tenemos que tener mucho cuidado de saber cuáles son los cables que traen la alimentación de la batería, el positivo y el negativo, y las dos líneas que llevan el sonido. Ok, una vez que ya hemos desconectado todo, sacamos el cable que ya no sirve y vamos a introducir el nuevo cable. Como pueden ver, ahí ya estamos introduciendo el nuevo cable y vamos ahora a lo que sería el estañado de cada una de las líneas. Recuerden que son únicamente 4 cables los que necesitamos, 2 llevan alimentación de la energía y 2 llevan el sonido. Aquí pues ustedes eligen, como pueden ver ahí tengo los 4 cables, el rojo lo voy a ocupar para la energía positiva y el blanco para la energía negativa, y los otros 2 cables que sería el verde y el azul lo voy a ocupar para llevar el audio al otro auricular. Dañamos cada una de las líneas, como pueden ver ahí están los 4 colores que les decía, y vamos a hacer lo mismo en el otro lado, pero primeramente aquí ya vamos a dejar preparado, vamos a ir soldando la línea. Como les digo, deben de tener cuidado dónde iba cada color, y vamos a ir soldando las 2 líneas del sonido, las 2 líneas de la energía. Ok, ya en esta parte estamos terminando y vamos a volver a montar la electrónica del auricular Bluetooth y vamos a dejarlo tal cual estaba anteriormente antes de desmontarlo. Ok, una vez que ya tenemos todo montado, vamos a irnos al otro lado. Lo voy a dejar así antes de taparlo porque quiero hacer la prueba, porque es importante que hagamos la prueba, un test antes de taparlo, para que podamos corregir cualquier detalle que nos haya quedado. Ok, como les digo, vamos a ir al otro lado y vamos a estañar los 4 cables. Vamos a estañar los 4 cables, el rojo,
el blanco, el azul y el verde. Dejen de tener cuidado, no invertir la polaridad como estaban antes. Ok, en esta parte vamos a hacer la prueba, como les decía anteriormente, antes de taparlo por completo. Vamos encendiéndolo, como pueden ver están funcionando, la energía les está llegando. Aquí se me apaga porque yo ya tenía la conexión Bluetooth, ya se estableció la conexión. Y vamos a hacer una prueba pequeña de sonido para que vean de que los auriculares quedaron bien y que están funcionales. Escuchen. Como les decía, una vez que nos aseguramos que están funcionando, pues simplemente vamos a volver a montar los auriculares tal cual estaban antes. Ya lo tenemos listo este primer lado, vamos a ir al otro lado y vamos a colocar lo que sería la batería y a tapar por esta parte. Y como pueden ver, prácticamente ya con esto nuestros auriculares están quedando bien. Ya hemos restaurado estos audífonos y ya el cliente pues ya queda satisfecho de que su audífono le han sido reparados. Pues bien amigos, ya con esto estamos finalizando este tutorial, espero les sea de gran ayuda, no me queda más que agradecer y nos escuchamos en un próximo video. Chao. Oh.